Bueno, me llamo Gigi Catarino, vengo de la Escuela de la Riva. Soy de Brasil, de Río de Janeiro. Vine a Gran Canaria con maestro de la Riva. Una propuesta que hizo Juan Espino Trota, que era alumno en Brasil. Y claro, empecemos con el tema de la propuesta, una idea de montar un gimnasio, una sucursal. Y empezamos en 2004 y la idea fue, un año después, me vine a Canaria en 2005, en mayo de 2005. Hombre, al principio tenía poca academia. Había a Thiago Marte con el padre, Roberto, con la Academia Budokan. La demanda más grande era Juan Carlos Sosa, que era el gimnasio que más tenía dos, tres sucursales como Ginama, Tajinama. Y yo creo que en Lanzarote y Tenerife había dos gimnasios. Los demás creo que no había mucho, en verdad, al principio. O sea, empezaba a practicar yo con 17, 18 años. Fue una escuela de mi casa, un amigo, se llamaba Dojo. Pero pasa que tuve un mes, dos meses, luego conocí de la Riva a través de un alumno, un amigo mío que cogía ola. Conocí de la Riva y al final fui a visitarlo y desde ahí, de cero. Empezaba con dos, tres meses y hasta hoy me considero su alumno. De cinturón blanco con dos meses de yuzu hasta cinturón negro. Bueno, la Academia de la Riva, ahora mismo en verdad tengo un alumno, un amigo mío, en común, criado con de la Riva, escuela de la Riva. Está aquí Fernando Comila, que está aquí detrás de nosotros. El chaval también es un alumno que nos conocía de compañero de equipo de la Riva. Nosotros en Brasil, la escuela de la Riva es una escuela muy famosa, y más por su estilo de lucha, por su guardia. Y la verdad que una escuela y un nombre de un luchador que sale mucho de millas, muchos luchadores como Rafa Méndez, los luchadores de Cayo Tierra, buscan mucho evolucionar a través del gancho de la Riva. O sea, y la verdad que hasta hoy me siento honradamente por ser ha sido formado por de la Riva. Muy gratuito. Bueno, para mí eso es mi vida, igual que mi hijo Gabriel. Y para mí eso es una filosofía, un estilo de vida, ¿sabes? Nosotros, por lo menos en mi gimnasio, entrenamos domingo a domingo. Bueno, que mi tatami es una casa, ¿sabes? Yo tengo las puertas abiertas de domingo a domingo, la gente viene a entrenar, yo estoy aquí, si no estoy entrenando, estoy viéndolo. Y para mí no hay cosa mejor que eso y una familia. Bueno, antes de empezar yo cogía olas, jugaba fútbol, pero la verdad es que desde que conocí a Yuisho, para mí yo dejaba los demás deportes, porque es una cosa que tú cojas por hobby, hagas demás deportes, lo conozco, juegue fútbol, entrene otra cosa, pero Yuisho para mí, como he intentado, desde que conocí desde la Riva, me metió en la cabeza que quería ser luchador, tanto luchador como también trabajar con Yuisho con el tiempo. Tanto desde ahí, con cinturón morado, de la Riva me ha puesto en un puesto muy, para mí fue muy difícil, responsabilidad. Profesor como instructor de morado. Está dentro de una escuela de 50, 100 cinturones negros y está dando clases para esa gente. Pero me sentía como diciendo, ¿qué hago yo cinturón morado? Y le preguntaba yo a él, ¿qué hago yo aquí cinturón morado dando clases a los negros? Pero él me decía, si tú quieres, así se empezarás tú, igual que yo empecé con Carson Gris. Tú de morado, el mando soy yo, estaría dando lo que sería de fuera y tú, intenta aprender de ahí. Y para mí eso fue una gran experiencia. Yo hizo verdad que cada día más cambia, en verdad. Hace cosa de 5 o 6 años, yo era muy, muy diferente con lo que yo hizo que hay ahora. Y lo que yo ahora está, ahora mismo yo tengo un poco de ahora mismo con mi amigo que lleva 10 años en Canadá. Él hace dos semanas, lleva una semana aquí. Y él lleva 10 años con un yuzu antiguo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él ha llegado esta semana y él ha visto la diferencia del yuzu nuevo para el yuzu antiguo. Pues, claro, es algo muy difícil. Yo hoy estoy hablando con él en mi casa, diciéndole, explicando que hoy en día es más difícil enseñar un poco de yuzu nuevo a una persona que lleva toda la vida haciendo el yuzu antiguo, que empezar con un alumno de cero a explicarle lo que es el yuzu nuevo. ¿Sabe? Entonces yo ahora estoy intentando pasar y transmitir que es yuzu nuevo a él. Y claro, hay un yuzu de día a día y hay un yuzu de campeonato, de competiciones, ¿sabes? Que muchas veces yo intento explicar a la gente nueva que viene al gimnasio lo que él quiere aprender realmente. Si él quiere aprender un yuzu nuevo para el día a día, entrenar un hobby, o él quiere ser un competidor. Entonces ahí desde ahí es donde que yo empiezo a trabajar las dos formas de yuzu, ¿entiendes? Si es un luchador que tiene que explicar diferencias, cambios de postura de trabajo con lo que sería un día a día, un luchador de hobby que viene a entrenar. Yo aquí en mi gimnasio tengo gente de 40 años, 50,
como mi hijo, de la edad de mi hijo, 4 años, y se mezclan todos, ¿sabes? Que no hay ningún problema. Y hoy mismo, dando la clase, yo estuve diciendo a un alumno mío de 40, 45 años, tendrá, que hoy en día es mucho más fácil dar clase a una persona mayor, que en un mes, 2 meses le aprende el uso, que el uso antiguo. Para mí, el punto de vista es que antiguamente el uso básico era más fuerte, era más duro. ¿Sabes? Venía un alumno mío, un tío grande, y venía a entrenar, mojaba con dos semanas, dejaba de venir porque el uso era más chaca. Hacía que mura palanca, se ponía a luchar y el tío mojaba. La gente le veía lo que era la caña, el dolor muscular, el peso del compañero sobre él. Hoy en día, con la forma de trabajar los drills, el uso es muy, muy, muy profesional, más técnico, más pausado, más avisado, más visto de fuera. Es más trabajo técnico que lucha hoy en día. En mi gimnasio, prácticamente, yo doy una técnica a la semana. Todo el trabajo de semana es drill con específico. Y si daría, yo por lo menos trabajo una técnica a la semana. Lo demás es drill y específico, todo el día. Esa es mi forma de trabajar. Yo ahora esta semana, como tengo un compromiso el 15 de octubre, iba a pelear a algunos alumnos míos también, que tengo 12 equipos. Yo siempre soy profesor de un equipo también, de Valetubo. Y el 15 de octubre tengo 4 peleas, después en noviembre también tengo, después tengo el Open de Madrid, con un Open muy importante para España, que es el tercer año ya que la BJJ entra en España. Y la verdad que sí, la verdad que yo soy y me veo como de los profesores de equipo de las islas que más traigo gente, como Tajinama, la gente como Gustavo, como el Tenerife, Yusse Gadú, la gente estamos, Juan Espino también, el Cristian. Estamos intentando siempre traer una vez al año mínimo luchadores de nombre, ¿para qué? Para que nosotros podamos aportar más y conocer y pasar conocimiento. Yo creo que si la cosa sigue así, si tú quieres avanzar, tienes que ir para afuera o tienes que traer luchadores o profesores, que la cosa vaya a más. Yo no puedo estar detrás de un cinturón viéndome ya viéndome como ya el profesor que sabe todo. Yo creo que cada uno tiene que aprender cada día más. Yo aprendo más de mi maestro, como los actuales campeones, porque si yo no me veo, yo no me veo afuera, o no veo vídeo, o no veo luchadores, o no veo campeonato, o camping, o seminario, yo creo que desde ahí lo que va a pasar conmigo es estancarme. Y va a llegar un momento que mi juicio no va a haber más juicio para mi equipo, para los luchadores míos. Entonces, claro, yo lo que me enfoco es tener competidores, hacer campeones, ¿sabes? Esa es mi idea. Yo aquí tengo un campeón de Europa, tengo un campeón de Londres, Open de Madrid. El primer Open de España, de BJJ. Fui con un equipo único, 37 luchadores. No ganaba porque perdí el absoluto, la final. Y por una medalla no fuimos campeón de Europa por equipo. Pero bueno, yo creo que cada día vamos añadiendo más conocimiento, más trabajo. Y los equipos van creciendo, yo creo, en España. Maestros de la Riva. Es antiguo, puede ser lo que quiera, pero fue que me enseñó. Yo creo que desde ahí, como he repetido, Rafa Méndez, todos los mejores del mundo, va a Brasil a coger el consejo y coger su trabajo, su engancho, que fue lo que marcó lo que es la carrera y el mundo de Jiu-Jitsu, revolucionó. Para mí será el único. Ricardo de la Riva. Yo como soy competidor, hombre, yo me siento ya maestro, ya un poco viejo, ya un poco pasada la edad, pero yo compito todos los años, intento siempre viajar, todos los años voy al europeo y compito lo que a nivel internacional. No compito en Canarias, no digo porque no tenga campeonato a nivel, pero lo que pasa es que yo compito solo y BJJ y lo que es Abu Dhabi. Y la verdad es que yo creo que podríamos traer lo que sería la BJJ a las Islas Canarias, pero claro, eso depende también de que los demás gimnasios estén más unidos, más centrados que es Brasil y Jiu-Jitsu. Lo que pasa es que aquí hay una cultura grande, la demanda de Jiu-Jitsu, Valedú, y tira mucho del Valetú también. Yo creo que si los gimnasios se unieran más y trabajara fuerte con Jiu-Jitsu, y las islas en verdad es algo, Gran Canaria por lo menos, Las Palmas, es una capital de por lo menos, creo que ya tenemos unas cuantas, yo creo que 30 equipos de Jiu-Jitsu. Yo creo que en la península, cosa de 5 años atrás, no había tanto equipo como las Islas Canarias. Yo creo que cuando llegaba en Canarias en 2005, se podía decir que había 5 gimnasios, distintos equipos. Yo creo que ahora ya tenemos unos 40 equipos. Academias. Y hay equipos sucursales, distintos equipos como De La Riva, Carson Gracie, Tajinama. Yo creo que somos unas 15, pero bastante grande la demanda.
Guardiero. Pero igual, desde que yo hice nuevo, cosa de 4 o 5 años, yo estoy trabajando mucho pase de guardia. ¿Qué pasa? Que tú puedes ser guardiero, lo que pasa es que si tú eres guardiero, lo que pasa es que si tú también trabajas con los campeonatos, yo creo que para que tú tengas un campeón o tú pienses en sacar luchadores de juicio, también tienes que tener un buen trabajo de ambas partes, tanto de guardiero como pasador. Yo también no puedo solo enfocarme en lo que sería guardiero, si después también yo voy a un campeonato y si estoy ahí abajo y si raspo, lo que sea, también tengo que estar preparado para pasar una guardia. Y más con hoy en día con el drift, lo que se llama mucho los pases guardas, como contra el leg drag, esas cosas, hay que saber trabajarlas, ¿sabes? Bueno, yo llegué a la Canaria en 2005, he estado casi 8 años sin competir por temas de papeleo y da. Claro, me costó un poco salir. Y aparte el nivel, cuando llegué a la Canaria en 2005, en España estaba empezando con los campeonatos. Lo que se había era la Copa Grecia, Copa Barcelona. Y tampoco había nivel de negro, que no había muchos competidores en España. Yo creo que me acuerdo que fui yo en 2012, primer campeonato después de 8 años, a Portugal. Y para mí gané, lo que pasa es que yo salté la valla a celebrar y no se podía, y me quitaron la lucha, ¿sabes? Pero bueno, después de 8 años sin competir, yo pensaba que no iba a ser tan un buen papel. Y la verdad es que desde ahí, 2011, he vuelto a competir todos los años y yo estoy poco a poco intentando entrar lo que es el mercado, o sea, las competiciones. Me fui campeón de la península, de la Copa de España, peso absoluto, 2015, levé el ranking. Gané el europeo 2015 de París, no gui, sin kimono y kimono. Perdí la final de absoluto, en Roma gané peso absoluto en no gui. Y sí, con kimono también. Y a ver, Portugal, 3 años seguidos, tercero y segundo. De 2011 a 2015. Ahora mismo tenemos el Open de Madrid, el día 20 de noviembre. No gui. Iremos unos cuantos. Ahora mismo ahí tenemos uno en tatami, Jorge Hernández. Tenemos una gran promesa en Canarias, Rogelio González también, un cinturón azul que también compite mucho. Ya no digo por qué nombre a él, porque es un chaval joven y él le gustaría y suena ser campeón un día. Los demás somos... Yo me considero y considero tener el equipo, uno de los mejores equipos de máster de las Islas de España. Te puedo decir, claro. Yo tengo 24 cinturones formados por mí, titulados en toda España. Tengo 6 cinturones en Madrid, tengo unas cuantas sucursales en Madrid. Jonathan Vega, Diego Cabrera, su hermano Sergio, Rafa Termi también. Y en verdad yo tengo aquí en Canarias, creo que tengo... Llegué a tener 22 cinturones negros. Lo que pasa es que cuando la gente se forma también, ya busca un intenta montar su equipo y le va lo que sería su... montar su equipo, su gimnasio. Tengo a Romero Caraballo por vecindario, tengo un chaval mío también en Galicia, otra sucursal mía, después tengo otra en Tenerife, Tomás Orán. Y entrenando activo al centro de negro, yo creo que tendré 13, 14 semanas entrenando. Hombres no vienen todos los días, pero suelen venir. Hombre, igual marcado de los años 90 fue, o 89, de la Riva y Royal Grecia. Hombre, yo antiguamente trabajaba mucho que era homoplato, que era la clásica técnica de la arriba, homoplato, de la guardia. Desde la arriba, desde el gancho de la arriba, sube a homoplato, eso en verdad marcó un poco. Y yo como tenía de la arriba como el maestro y considerar un padre, siempre lo intentaba llevar y seguir su estilo de lucha. Hombre, una persona que no conozca Jiu Jitsu viene a mi gimnasio, me ve por la calle y pregunta qué es Jiu Jitsu. Yo le explico que Jiu Jitsu es algo que no es una lucha, es algo que te puede ser un estilo de vida, por tanto como salud, como un hobby, como te puedo decir, que no es bien, nada más que dice, no, es lucha, o no, es algo que te lo pasa bien, empieza a gustar. Yo sé, yo por experiencia tengo alumnos que he venido al gimnasio a probar o ver, yo le digo, mira, prueba, no le digo, mira, esto es así, no, intento no comer la cabeza de la persona. Tú primero prueba y a ver si te gusta, y al final que te acabas enganchando. Yo he tenido experiencias de venir alumnos, de gente que venía y decía, ah, me pongo un kimono, lo cojo un kimono emprestado. Y al final, mira, así tengo, yo creo que tengo un grupo considerado de 20, 30 alumnos que llevan 12 años conmigo. De venir a probar y mira, al final, ¿viste qué pasa? Que te engancha y es algo de para tu vida, ¿entiendes? Hombre, la gente que quiera conocer Jiu-Jitsu, que no conoce todavía pues, en Canarias o en España, debería un gimnasio de Jiu-Jitsu, conocerlo, por lo menos, o ponerle internet a ver qué es realmente Jiu-Jitsu. Lo que pasa es que la gente a lo mejor ve un poco
por escuchamos temas de pelea y eso de calle, la gente lo mezcla, pero debería antes de opinar, debería siempre ir a un gimnasio y probarlo o verlo con tus propios ojos. Y o probarlo, que es lo que más me gusta, que la gente venga y lo pruebe. No decirle cómo es el gimnasio. Te voy a decir que yo mejor salgo en la calle y la gente pregunta, ay, Yuiso, a ver cómo es, a ver si un día voy a probar. ¿Cuánto cobra? ¿Cómo tú entrenas? Y yo nunca le digo nada. Le digo, solamente lo que digo es, vete al gimnasio, lo prueba, si te gusta. Ya de ahí le quito la duda. Viene, prueba el ambiente, prueba lo que es Yuiso y realmente ves que es algo que le puede gustar. Y desde ahí es un principio muy importante para mí. Coger el alumno y que él le guste, ¿entiendes? Por cuenta propia de la persona, no que tú le convenza. No me gusta convencer a la gente cuando lo veo en la calle y me conoce. Me gusta que él venga, conozca más mi ambiente, mi clase, a mi persona dentro del tatami y ya luego le pregunto siempre después, dos, tres días, a ver qué le pasó, a ver cómo le pareció a él. ¿Entiendes? Ya ahí es siempre lo que más me gusta sentir eso. Preguntarle después de unos cuantos días entrenando conmigo, a ver cómo he visto y ¿sabes? La sensación, lo que transmite, lo que le, ¿sabes? Hoy por la mañana tengo un alumno de 47 años que le lleva un mes, ha venido a verlo, sabe si probó. Lo probó y ahora mismo está enganchado. Raspado de helicóptero, que sería actualmente una especie de birimbolo. Voy a dominar lo que sería el brazo para que no tenga un control de cinturón y de resistencia sobre mi guardia de ancho de arriba. Lo que haré es despegar su agarre y dominar y tensar su brazo hacia allá. A la vez que hago esto, lo que hago es saco la pierna que tengo apoyada, la pierna contraria, y me pego un desplazo. Él seguramente vendrá conmigo para mantenerse de pie, para que pueda seguir de pie. Lo que hago ahora, creo un espacio entre la pierna que tengo cogida y encajo mi segundo gancho. La pierna que tenía allá adentro la voy a desplazar hacia allá para dominar un poco la pierna que tenga él fuera para que no pueda tener posibilidad de tirarse en la contra. Ahora lo que voy a hacer, ya que tengo los dos pies cogidos, los pies dentro, sobrepuesto los ganchos, lo que haré ahora es dominar la espalda o el cinturón. Como está un poco despegado de mí, voy a agarrar la punta de la espalda. Cuando agarro, lo recojo hacia mí, cojo mi pierna y lo cuelgo por 100. Sobre mi centro de gravedad lo tengo al centro. Lo que ahora elijo el lado que voy a raspar. Voy a siempre lanzarlo hacia el lado que tengo su brazo acogido, el brazo cogido. Entonces lo que hago es, cuando voy a lanzar, su brazo me lo llevo para mí y lo lanzo hacia adelante. Y el mismo brazo que tengo cogido, mi brazo ese va a entrar atacando que sería el cuello entrando el gancho de arriba y siempre tensándome, desplazándome hacia atrás para que mi brazo no pueda mantenerse apoyado y él no tenga posibilidad de coger mi brazo, lo que suele hacer la gente, y a buscarlo. Siempre con la misma, ya estirarlo hacia atrás para que no pueda cogerlo. Mucha gente viene a buscarlo. Entonces ya no es lo mismo tenerlo directamente ya atacado que uno venga e intente coger el brazo, ¿no? Y ya sería algo que estaríamos luchando los dos, ¿entiendes?